Continuamos repasando mis juegos favoritos y esta vez le toca el turno a Mega Drive. Pues eso, si venís siguiendo el canal, ya sabéis que de momento llevamos dos, pero empezamos a hacer estos vídeos de mis juegos favoritos de cada sistema, concretamente 15 juegos de ese sistema. Ya explicamos un poco las normas, pero las repaso rápidamente, antes de que Ash empiece aquí a decir cosas, porque la veo preparada para hablar. Primero, no son los que yo considero los mejores juegos de la consola. O sea, los que yo diga que son los mejores, los que todo el mundo tiene que jugar, no, no, son mis favoritos. No tienen por qué ser siquiera los que yo considere que, yo qué sé, que es lo que me aprovecha la consola, lo que sea, sino simplemente a los que les tengo más cariño. Otra cosa importante, no van por orden. No van del 15 al 1, ni del 1 al 15, nada. Van, los voy a ir sacando pues según los tenga por aquí. Y más cosas, que no se me olvide. Evito poner, o sea, me hago yo mis propias normas, evito poner, por ejemplo, recopilatorios, porque por ejemplo aquí en Mega Drive lo tengo facilísimo. Hago, toma el Mega Games 2, toma el no sé qué tal y ya tengo ahí varios juegos en uno, ¿no? Pues para no hacer trampa, evito eso. Y una última cosa importante, las sagas. Cuando se trata de una saga, para no abarrotar toda la lista con juegos de una saga, porque por ejemplo con Sonic, pues fijaos aquí, podría poner un montón. Lo que hago es poner uno, que es el que más me gusta de esa saga, el que más cariño le tengo, y pues se hablo un poquito de la saga por encima. Y una última cosa, aunque aquí con Mega Drive no influye, pero bueno, la repaso por pues si sí, acaso para siguientes, que solo pueden ser juegos que yo tenga. O sea, si da la casualidad de que es un juego que me gusta mucho la consola, pero si no lo tengo, pues no lo pongo. Esas son las normas básicas. Bueno, ahí estás. Y creo que tiene saludos, ¿no? Tengo salud y tengo sueño también. Y sueño también, porque como siempre estamos a las 5 de horas. la mañana. A las horas en las que uno no se derrite como una vela de cera, pues a esas horas estamos. ¿Qué tal? Dormida. Bien. Con sueño. Con sueño. A ver, ¿qué hay por ahí? Tengo dos saludos. Uno dice: hola, salúdame, me llamo Carla, estudio filosofía y me gustan mucho vuestros vídeos. Me lo paso muy bien viéndolo. También saludas a mi novio, Juancho Carlos. A él también le gusta Resident Evil. Podéis saludarnos en el próximo vídeo, da igual el tema, comida. Tema random. Pues saludarlos. Los vemos todos. La semana que viene hacemos nuestro aniversario. ¿Podéis darnos unos consejitos para que siempre vaya bien nuestra relación? No acostarse a las 5 de la mañana. Eso es un consejo muy importante. Bueno, Mejor, no grabar vídeos a las 5 de la a mañana. nosotros no nos afecta negativamente, pero oye, no, hay que bueno a dormir, es importante dormir. Dormir es importante. Es sano. Aparte de eso, ya por no en plan sentimentales, es importante que tu pareja no sea tu pareja, sino que sea tu amigo. Obviamente, más allá, pues también. Pero antes que pareja, tienes que ser amigo, tienes que compenetraros bien, pasároslo bien juntos y que no pese estar uno con el otro. Eso es lo más importante. Y dormir bien. Y dormir, por favor, dormir muy importante. Más cositas. Otro saludo. Dice: hola chicos, me llamo Álvaro de Bilbao. Y acabo de descubrir hace unos días vuestro canal a partir del primer vídeo de colección de Resident Evil. A lo mejor este saludo vendría mejor en un vídeo de Resident Evil, pero bueno, si acaso ya lo repetiré en un futuro. Comentar que la franquicia me encanta y que a mí el juego más especial es el Code Verónica, que disfruté en PlayStation 2, y es el que considero mejor juego, es el remake de GameCube. Coincido con Rakar en que el Code Verónica puede ser muy frustrante, pero la trama argumental, la narrativa y la banda sonora me pareció excelente. Un abrazo grande. Así es. Madre mía, qué sueño. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Pues vamos ya con los top 15 juegos. Venga. Vamos con el primero. Vamos a ir sin orden ni concierto, pero ya sabéis que Mega Drive, yo siempre lo digo. Yo hay muchas consolas a las que quiero mucho, tengo muchísimo cariño, pero si tuviera que quedarme con una, Mega Drive sería la que más me ha gustado todos estos años. Esto, de hecho, me ha costado horrores limitar la lista a 15 juegos porque es. O sea, podría haber hecho solo con mis favoritos o lo que sea, podría haber hecho, pues, haber puesto todos o casi todos los que tenemos aquí, ¿no? Tranquilamente. Por lo menos, si no todo, por lo menos un top 50 y aún así me hubieran quedado ausencias. Pero bueno, la verdad que me ha costado quedarme solo con 15. Pero bueno, aquí están. Ya cuando haga yo el mío pondré otro. ¿Pondrás porque otros? además, aunque los que tú has puesto me encantan y podrían estar perfectamente en mi top, como hay tantos juegos que me gustan en Mega Drive, pues probablemente saldría muy diferente.
Sí, pero seguro que con estos coincides, ¿no? Sí, estos me encantan. Te digo que estos todos podrían estar perfectamente en mi top 10, mi top 20, mi top lo que sea, porque todavía no he empezado a hacer todos estos juegos favoritos. Pero como hay tantos juegos en verdad que me gustan, pueden ser estos o pueden ser muchos otros. Que no es como en otras consolas que coincidimos bastante y cogeríamos más o menos los mismos. Aquí puedo coger los que tú has puesto o puedo coger otros y soy igualmente feliz porque todos me encantan. Bueno, de esto sí vas a poder hablar de cada uno, por lo menos, ¿no? De los que tengo ahí. Hombre, claro. Pues bueno, voy a empezar quitando sorpresas, que ya sabéis que no va a ser sorpresa ninguno, porque cualquiera que sigáis mínimamente por ahí en cualquier sitio, ya sabéis que uno de esos 15 juegos va a ser este, y me da igual que sean dos, no me da igual que me digáis, has hecho trampas, son dos, no, me da igual. Es uno. Para mí es uno. Pero la expansión, la secuela, lo que queráis llamarlo, pero son Sonic 3 y Sonic Knuckles, lo considero como un solo juego. Y... hombre, pues si no sois habituales del canal, explico por qué está aquí, pero vamos, los habituales nuestros ya sabéis de sobra por qué pongo este juego, porque es que no es que sea mi Sonic favorito, no es que sea mi juego de Mega Drive favorito, es que es mi juego favorito de todos cuantos he jugado, todos los años, de todas las consolas, de todos los sistemas, de todo, es mi favorito en general. Entonces era absurdo que no estuviera aquí, iba a estar seguro sí o sí, entonces ese nos lo quitamos el primero, ¿no? ¿Y por qué? Para los que no me sigáis habitualmente, pues ya sabéis que soy fan de Sonic, tengo toda la saga entera, me encanta la serie, la seguimos allí tenemos Sonic Paradise, yo que sé, toda la vida llevamos con Sonic, ¿no? Es que para nosotros Sonic no es una saga de juego, es una forma de vida. Es algo aparte, es otra cosa de otro mundo. Y llevo siendo fan desde el 91, lo sigo siendo, interrumpidamente todos estos años desde el 91... 26 añitos ya, ¿eh? Y los que quedan. ¿Y por qué es ese mi favorito? Pues alguno dirá, bueno, pues seguro que fue tu primero, ¿no? Realmente no. Es que es un juego que me parece enorme, en general, descomunal. Dice, vale, que son dos juegos. Bueno, sí, vale, que salió a trozos, lo que tú quieras, salió en mitad y mitad, lo que quieras. Pero una vez que tú lo conectas y juegas a la versión completa de Sonic 3, que es como debe ser jugar Sonic 3, como se tiene que jugar Sonic 3, tanto en su día, como que el impacto fue tremendo, porque aquello, primero que salió en dos partes, vivir el primero lanzamiento de Sonic 3 y 6 meses después, el de Sonic and Knuckles, fue enorme, las campañas que hizo Sega y todo, y aparte que es un juego del que no me canso nunca de jugar. Desde que salió lo estoy jugando, fue el primer juego que me compré de Mega Drive, es el Sonic 3, aunque me venía la consola con el Sonic 1, pero el primero que yo fui a comprarme fue el Sonic 3, y el Sonic and Knuckles fue el primer juego que reservé y compré el mismo día de salida. O sea, yo hasta entonces pues a lo mejor había comprado un juego de segunda mano, nuevo, tiempo después de salir y tal, pero no, Sonic and Knuckles lo tenía reservado y lo fui a comprar de salida y fue la primera vez que hice eso. Pues hoy en día pues ya lo hemos hecho con muchos juegos, ¿no? Pero hoy en día es muy habitual, pero en aquella época no lo era tanto. No lo era. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho porque tenemos montones de vídeos hablando de él. Tenemos un vídeo específico sobre el juego explicando todos los detalles de por qué me gusta tanto. Y es que es comunal. De Sonic, a ver, yo sé que cualquiera dirá, ah, bueno, pues a mí me gusta más el 2, el CD y tal. Yo es que ya lo hemos explicado muchas veces. Yo lo veo el más grande de los Sonic en 2D. El más complejo, el que más tiene, más contenido, tiene más personajes, más niveles, más de todo. Los niveles son enormes. Y sobre todo, una de las cosas que hace que sea mi favorito después de todo tiempo es la jugabilidad. Yo ese juego me pongo a jugar y es como que te fusionas con su jugabilidad. Y de hecho yo me lo tengo que poner cada cierto tiempo para cargar las pilas. Lo necesito, ¿verdad? Uh-huh. Es como, no sé, para incitarme a seguir jugando cosas nuevas y demás. Me tengo que echar una partidilla ese. Es una cosa rara que tengo. Pero bueno, que no quiero estirar más con este juego, que ya digo que tenemos vídeos de horas y horas hablando de él. ¿Eh? Bueno, pasamos al siguiente. ¿Tú o quieres tú comentar algo así de pasada? Hombre, yo es que lo que has dicho, pues así. A mí también me parece que es el mayor Sonic que se ha hecho nunca. El mejor Sonic en 2D, sin duda. No quiero compararlo con los 3D, porque para mí los Sonic en 2D y los Sonic en 3D son, no diría sagas aparte, porque no, pero son dos tipos, dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Sí, no podemos comparar una cosa con otra. Lo hemos explicado muchas veces. Y desde luego es el más complejo, el más cuidado también. Es Sonic a su máximo exponente. Claro. La experiencia Sonic... Sonic en 2D. Entonces, la época de 16 bits.
la experiencia Sonic al máximo. Si realmente quieres experimentar lo que es un Sonic, tienes que jugar Sonic 3 al máximo. El resto se quedan en pañales a su lado. Y completo. No a todos. No, no, Sonic 3 al máximo, completo. Bueno. Ya pondré aquí por aquí as links y cosas de esas para ir a los vídeos de Sonic 3 and Knuckles específicamente, ¿no? Sí, me acuerdo cuando lo hagas, sí. Pasa, pues es el primero. Tiene fácil. Bueno, vale. Bueno, pasamos al siguiente, ¿no? Ahí va. Vamos a ver cuál podría ser. Pues venga, este mismo que tengo aquí. Además, aunque el Sonic 3 Sonic and Knuckles no se saca de funda, los otros sí los voy a sacar. Pues luego me digan, es que es de reflejos y tal, no sé qué. Ese como eran dos, no lo saco, pero los otros sí. Esas funditas de plástico que ya lo he explicado muchas veces. Son bolsitas de estas de congelados y cosas así. Que van perfectas para guardar los juegos. Las abres, lo sacas, juegas y lo vuelves a guardar. Pues aquí está el siguiente. El OutRun de Mega Drive. OutRun, yo podría decirse que fue mi primer amor con Sega. El arcade, por supuesto. Eso ya cuando salió... Las monedas que yo le eché a esa recreativa, de hecho yo creo que fue la primera recreativa con la que realmente me vicié, el OutRun original. Pero viciarme, o sea, no digo echar una partidilla y tal, sino moneda y moneda y moneda y gastarme un pastizal en ella, la primera, luego de muchas. Y fui saltando de versiones, luego, claro, en consolas, cuando tuve Master System, también estaba tuve el de Master System. Pero el de Mega Drive es que tiene algo especial. O sea, no es el arcade, vale, no llega al nivel del arcade. Pero, no sé, tiene un toque especial. Es como lo que hace grande a OutRun, pero con ese toque especial de Mega Drive. Tengo también por ahí el japonés. Y bueno, encima tiene una música extra. Y aunque no es técnicamente igual que la recreativa, pues desde luego de todas las versiones que hubo en su época, luego por supuesto salieron mejores, como el de Saturn y demás... Pero hasta el momento estará prácticamente lo mejor que te podías encontrar. Dices, bueno, estaba el de PC Engine, pero estaba en Japón, ¿no? Y, en fin, yo la verdad que prefiero este. Le tengo más cariño. ¿Tú qué pasa con el OutRun de Mega Drive? Pues lo juego bastante. Aunque quizás le tenga más cariño al de Master System, porque era el que jugaba en su día. Uh-huh. Y al de arcade, obviamente. Sí. Pero el de Mega Drive me parece una conversión muy, muy digna. Y una muy buena manera de jugar OutRun casera. Yo ya digo, tiene cosas especiales. No es simplemente una conversión de arcade de calidad, ¿no? De la mejor que había en aquel momento. Sino que tiene algo especial el OutRun de Mega Drive. No sé. Desde luego lo he querido poner aquí porque... OutRun me encanta. Lo que pasa es que como es un juego de arcade, pues siempre tengo que estar... Si quiero ponerlo en alguna lista de lo que sea, tiene que ser en la lista de ese sistema. Yo, si no recuerdo mal, en la de Master System lo puse también, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí, así que bueno, pues... En el de Mega Drive, por supuesto, tenía que estar. De acuerdo, por ejemplo, que fue un... Después de ir saltando por distintas versiones domésticas de OutRun, fue un impacto el simple hecho de tener una versión doméstica en la que cuando el coche frenaba, se le encendieran las luces de freno. O sea, para que os hagáis una idea de cómo eran las cosas y de lo importante que fue el de Mega Drive cuando salió. Que esta versión, aquí lo tenemos, es del 91. Que ya sé que luego ha habido versiones mejores. Y que podía haber habido también 32X, pero bueno. Al de Mega Drive yo creo que que se merecía estar aquí. Y le tengo bastante cariño. Vamos con otro. ¿Te parece? Me parece. Y de este yo creo que sí vas a tener que hablar bastante. Uy, sí. Sí que tengo que contar cosas. Además, este es exclusivo. Mientras voy abriendo la bolsa, voy contando. Este es totalmente exclusivo de Mega Drive. Lo sigue siendo a día de hoy, nunca se ha reeditado. Si lo queréis jugar o emuláis Mega Drive, o cogéis una Mega Drive original y lo jugáis. Porque además no se ha reeditado. Eso acabo de decir. Ah, vale. Bueno, pues aquí está. El Jurassic Park de Lost World. El juego de la segunda película de Parque Jurásico. Aquí ya empezamos con lo de las sagas. ¿Vale? Antes de empezar a hablar del juego, empezamos con los de las sagas. En Mega Drive hay tres juegos de Jurassic Park. Está el primero, la primera película. Luego está Rampage Edition. Y luego está este. Entonces tenía que elegir entre los tres con cuál iba a representar la saga. Pero ha sido difícil porque la verdad es que los tres me encantan. Los tres son tres juegazos. Yo sé que hay gente que se queja mucho del primero de Mega Drive. Que sí es muy difícil y tal. Me lo pasa montones de veces. Y
no sé, ya el primero me encantó, me gustó muchísimo, es de los juegos de Mega Drive que más he jugado. Si no hasta aquí es por esta norma simplemente de la saga, si no estaría, os lo garantizo. Y probablemente el Rampage también. ¿Y por qué al final me he decantado por este, por el Lost World? Pues bueno, yo creo que Ash lo sabe bien, ¿no? Este juego es una puta maravilla, lo mires por donde lo mires. Sí. Es uno de los mayores portentos técnicos que tiene Mega Drive. A nivel gráfico y a nivel de todo. Y como juego en sí, la jugabilidad es bastante avanzada para ser un juego 16 bits. Recuerda más sí. a esa jugabilidad más cinematográfica de los juegos de la era de los 32 bits. Recuerda más, es como un juego de ahora. Prácticamente. Sí. A ver, seguro que a lo mejor estáis algunos pensando, ah, pero ¿qué dices? ¿Pero qué hablas? Y eso es horrible, si yo lo jugaba en la Play o en la Saturn. No. El Lost World, las demás versiones de Lost World no tienen nada que ver con el de Mega Drive. Estaban en Game Boy, en Game Gear, en Saturn, en PlayStation, pero no tienen nada que ver, es una versión totalmente distinta. Este es una especie de aventura al estilo del primer Jurassic Park de Super Nintendo, pues se ve desde arriba. Complejo. Pero descomunal, o sea, para empezar, gráficamente es de lo mejor que vais a encontraros en Mega Drive, unos gráficos pre-renderizados brutales, con unos efectos que alucinas, hay niveles que vas en, no sé si se verá mucho ahí, pero hay niveles que vas en moto en primera persona, el nivel del río, o sea, es que la parte final, el jefe final, el tiranosaurio, es que tiene unos efectos que de verdad que es que los ves y no te crees que estás jugando una Mega Drive, es espectacular. Y dices, bueno, pues es solo una cara bonita. No, o sea, el juego, ya digo, es una aventura como el al estilo del Jurassic Park Super Nintendo, más complejo. Tiene modo cooperativo, o sea, podéis jugar dos personajes simultáneamente, nada de por turnos ni gaitas, ¿veis? Imaginaos el Jurassic Park de Super Nintendo con modo cooperativo, pues aquí lo tenéis. Vas como por tienes, es que una complejidad enorme, es como un juego de hoy en día. Tienes unas zonas para moverte de exploración, desde ahí saltas a otras, lo que podríamos llamar unos hubs, desde ahí saltas a misiones distintas, a niveles distintos. Y puedes hacer un montón de cosas, puedes montarte en vehículos, coches, lanchas, buscar ítems, de todo. ¿Qué no puedes hacer en este juego? Es que no solo es lo que puedes hacer, es que según cómo te interactúes tú con los dinosaurios, ellos reaccionan de manera diferente, tienen una inteligencia artificial bastante avanzada para su época. Sí. Sí, lo mismo huyen de ti si les has dado mucha caña y o lo mismo, pues, te atacan, ¿no? Con más agresividad. O, por ejemplo, si utilizas diferentes tipos de armas, si utilizas dardos tranquilizantes, por ejemplo, te dan ítems que luego, cuando consigues un cierto número, 10, si mal no recuerdo... Eso es interesante, sí. Te dan una caja de sí. de objetos muy útiles. Sí, eso pasa porque tú tienes armas letales y armas no letales. Entonces, claro, pues puedes matar a los dinosaurios o si los anestesias te dejan unos simbolitos, cuando coges cierta cantidad de simbolitos, te tiran ítems que te vienen de perlas, ¿verdad? Es decir, el pues juego... Eso es una mecánica base en el juego. El como juego, no lo hagas, vas sí. muy jodido. El juego te premia por no matar a los dinos. Aunque también hay humanos por ahí, eso os da igual que los revientes y los hueles, ¿verdad? Eso está bien. Eso pueden volar en pedazos. No sé, la verdad es que este juego, el problema que le veo es que es muy desconocido. La gente enseguida, en cuanto dice, ah, pero eso llegó a salir en Mega Drive, pues era una mierda. No, de verdad os lo digo, o sea, echadle un vistazo porque es espectacular, de lo mejor de la consola. Y realmente, si lo he puesto aquí, entre estos 15, y lo he puesto como representante de los juegos basados en Jurassic Park, realmente creo que tener por seguro que lo merece, ¿verdad? Y este sí que estaría en tu top 15. Lo estaría. Es que, es más, ese juego no estaría en mi top 15 de Mega Drive. Estaría en mi top 15 de juegos en general de la historia. Es uno de mis juegos favoritos. Es decir, que no soy solo yo. Que no estoy yo loco. Que, ah, pero es que tú, ¿por qué te gusta? No, ella también nos lo está diciendo. De hecho, me acuerdo cuando nos conocimos que una de las cosas que teníamos en común es que nos encantaba este juego. Lo habíamos conocido cada uno por un lado, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, lo intentamos jugar online. Y fue un poquito con el, imposible. Con el Kega Fusion, el emulador, conectándolo online, pero iba fatal, se nos desconectaba. Terminaba ya corriendo contra una pared y demás. Pero antes de conocernos en persona, ¿verdad? Sí. Lo jugábamos, ¿verdad? En fin, este tenía que estar aquí, ¿verdad? Tenía que estar. Sí o sí. Y ya digo que es una pena que no sea más conocido porque... No, vais a ver
200 top 20 o lo que sea, o top 10 de Mega Drive, y nunca vais a ver este juego. Y es una pena porque como este hay muchos, ¿eh? Siempre se van a los mismos títulos. Y personalmente este juego me parece bastante mejor, no voy a dar nombres, pero me parece bastante mejor que otros que tienen mucho bombo, que te los meten siempre como lo mejor de Mega Drive. Y esto la verdad que me parece más espectacular. Vamos con el siguiente. Voy abriendo, esto también lo conoces, ¿no? Hombre. Yo los que tienes ahí los conozco, los míos. ¿Y te, qué te parece? ¿Te gusta? Hombre, claro. Bueno, pues aquí está. El Tiny Toons Buster Hit, el Hidden Treasure. Siempre me lío con el subtítulo. Que si, yo lo llamo siempre el Tiny Toons, lo que pasa es que hay otro, entonces, para que no os liéis, que es el Acme All Stars, ¿verdad? Que es el de deportes. No, este es el de plataformas. Montón. Este es el de plataformas. El de deporte es muy infravalorado, es un juego muy chulo. Sí. La verdad que a mí me gustan mucho los juegos de plataformas en 2D y en Mega Drive, pues... echarle todo lo que tenéis. Entonces me ha costado mucho reducirlo a títulos concretos. Pero bueno, este lo he puesto porque le tengo un cariño especial. Lo jugué mucho en su momento. Y luego, por desgracia, he estado años separados de él. Y cuando me he reencontrado con él, me he seguido igual, pareciendo igual de genial. La verdad es que este plataforma, lo bueno que tiene es que como que coge lo mejor de Mario y de Sonic en la época, ¿no? Imaginad, en la época de Super Mario World y de los Sonic de Mega Drive, Konami dijo directamente, pues no, vamos a coger lo mejor de... ¿qué es lo que más funciona mejor en las plataformas? Sonic y Mario. Pues vamos a coger lo mejor de cada uno y lo vamos a meter en un juego. Y además con los Tiny Toons, los dibujillos, que era una pasada. ¿Tú los veías también? Hombre, claro. Yo creo que no hay niño de los 90 que no viese los Tiny Toons. Y no tan niño. Pero bueno, el juego es tremendo, ya digo, tiene una jugabilidad muy buena y hay muchos juegos de plataformas grandes de Mega Drive que son buenos. Pero este, ya digo, que le tengo un cariño especial y por eso lo he querido meter aquí. Podía haber metido muchos otros, pero bueno. Este a lo mejor no se suele hablar tanto de ello, ¿no? De él. No, eso que dice Konami, que los juegos de Konami suelen tener mucho nombre, pero este quizás sea de los más olvidadillos. Es a lo que iba, tú te vas a los juegos de Konami de Mega Drive y todos son, bueno, una pasta, que si el Tortuga Ninja, el Castlevania, tal. Y este no, o sea, este vale 2 duros, no sé. Bueno, tanto como 2 duros... Yo lo he visto bastante barato, incluso por menos de 20 euros. Y ellos siendo un juego de Konami de Mega Drive, pues... hombre, también era más popular, vendió más, porque este tipo de juegos... vendían más y tal, pero no sé, yo la verdad es que no lo suelo ver nunca entre los destacados de la consola y quería aprovechar para darle aquí un pequeño homenaje, ¿no? Hace bien. Aparte eso, que si estáis un poco hartos de buscar juegos de Konami, a los hay otros baratos también, como de baloncesto y cosas así, pero si estáis un poco hartos de buscar el Castlevania y cosas del estilo a precios desorbitados, pues mira, aquí tenéis algo de magia de Konami en Mega Drive y a buen precio. Y además de calidad. De mucha, mucha calidad. Vamos con el siguiente. Y es otro plataformas. Y es una saga de juegos de plataformas, aunque no lo parezca, pero lo es, no lleva ningún número ni nada, y aquí me ha tocado escoger, y os garantizo que me ha costado muchísimo. Ahí va. También lo conoces, por supuesto. ¿Te gusta este, no? Hombre, claro. Ahí está, el Quackshot. A ver, la saga a la que pertenece son, digamos, los juegos de Disney hechos por Sega en la época, ¿no? Estaba Castle of Illusion, está Quackshot y luego está World of Illusion en Mega Drive. Porque luego en Master System Game Gear había otros of Illusion. Y bueno, este, digamos, que es el único de esa serie que no lleva el of Illusion. En realidad en Japón todos venían como la misma serie, ¿no? Todo el mundo ama a Mickey o Donald, lo que sea, tal. Y eran básicamente lo mismo. Pero el Quackshot, aunque luego está el Lucky Den Keeper también en el Master System, que no lleva el State of Illusion, es de esta serie. Y entonces, pues hombre, imaginaos. Sí, claro, el Mega Drive se limita a Castle of Illusion, Quackshot y World of Illusion. Pero es que, mirad la competencia que tenía este. ¿Eh? Porque yo os garantizo que el World of Illusion, si no llegase por esa norma, también habría estado aquí. Pero es que a Quackshot le tengo un cariño especial. Y a World of Illusion también. Pero la verdad que ahí me ha tocado poner la balanza y ver cuál tiraba un poquito más para abajo.
y por muy poquito ha ganado este. Ya digo, en plataformas Mega Drive tenéis un montón de joyas, pero es que este juego es muy especial. Es que es Donald haciendo de Indiana Jones. Es que no hace falta más. No hace falta más para que te lo vendan. El pato Donald haciendo de Indiana Jones en un pedazo de plataformas. Y eso que es de los primeros de Mega Drive, es del 91, es del mismo año que Sonic. Yo sé que la gente suele preferir el World of Illusion. El Castle of Illusion se les suele quedar un poco más para atrás, pero también hay mucha gente que le gusta. Pero entre el World of Illusion y el Quasar, ya digo que al final se me ha ido el este por este. ¿Tú qué me dices? ¿Te Quasar? A mí me gusta más el World of Illusion, pero el Quasar me parece un juegazo. Esto me lo pasé muchas veces. Tiene mecánicas muy buenas, muy de lo de utilizar ítems, salir y entrar al mapa, escoger el nivel, el orden de los niveles. Tiene como un toque aventurero que lo hace especial. Y no sé, sobre todo la banda sonora me encantaba y gráficamente es muy bonito. Las animaciones y todo. De verdad os digo que si lo he puesto aquí en vez del World of Illusion, ha sido por algo. Eso sí, ya digo, cualquiera de los otros, Castle of Illusion o World of Illusion, igualmente recomendables. Haceos la idea de que están aquí con este en espíritu, ¿no? Les acompañará en sentimiento. Sí, yo cuando pongo un juego de una saga, la saga entera va con él. Pongo ese, pues, como ejemplo. Pero ya digo, en Mega Drive, cualquiera de ellos, os va a encantar. Y hablando de plataformas de Disney, pues, podría haber metido otros también, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no les tengo tanto cariño, pero es que ya no solo es Castle of Illusion, Quacksot o World of Illusion. Es que está Mickey Mania, es que está el Aladdin, que está el Rey León, el Toy Story. Es que hay montones de plataformas de Disney y Mega Drive tremendos, ¿verdad? Sería para hacer un vídeo sobre juegos de Disney. De hecho lo tenemos ahí en conservar para algún día, ¿verdad? Para hacer algún día un vídeo de plataformas de Disney, por supuesto estará Quacksot. Bueno, vamos con el siguiente. Mientras lo voy sacando, ¿qué me dices tú de este? Pues mira, ese juego me sorprendió mucho porque lo había jugado, pero no lo había jugado a fondo. Y la verdad es que fue una sorpresa grata cuando lo jugué a fondo aquí contigo. Yo antes... Digamos que había jugado 5 minutos y no me había convencido. No, pero bueno, yo voy a... Antes de enseñarlo, a mí este juego me acuerdo que yo en su día no lo jugué. No lo conocí en su día. Lo he cogido especialmente como ejemplo de lo que te puedes encontrar con los años. Es decir, que no os limitéis solo a lo que jugáis en la época y decir, bueno, pues es que ya a estas alturas no me juego de Mega Drive, no me va a sorprender. No. Este juego es un ejemplo clarísimo de que si pensáis así os equivocáis. Y a mí Mega Drive me lo ha demostrado, Mega Drive y tantas otras consolas me lo han demostrado a base de, toma, creías que lo sabías toda la consola, que ni mucho menos, ¿eh? Pero creías que conocías ya lo que más te gustaba de la consola, te vas a equivocar. Y este juego me lo recomendó un amigo hace un montón de años. Me decía, ese es muy bueno. Y digo, bueno, pues no sé, es dificilillo de ver. Digo, no creo que lo encuentre por ahí. Y una vez, en una tienda de segunda mano apareció el cartucho. El cartucho del juego allí suelto. Y entonces, pues bueno, no era yo muy favorable de comprar cartuchos sueltos, porque luego es un rollo, tiene que buscar la caja y demás. Pero el amigo este me insistió mucho, me dijo, sí, es muy bueno, luego te va a costar mucho encontrarlo, de verdad que te va a gustar, que no sé qué y tal. Y dije, venga, que sea cartucho suelto, pues yo qué sé, me lo voy a llevar, ya me haré luego una caja después. De hecho, me la hice, luego también conseguí una original. Pero bueno, aquí está. ¿Y qué juego es ese? Pues ya os digo, bueno, ahora os voy contando. Es este que tengo aquí. El Ranger X. Los que hayáis tenido la suerte de jugarlo en la época, sois súper afortunados. Y los que no los conozcáis, ya tardáis, ¿verdad? Yo el día que llegué aquí, y estoy hablando ya hace... Yo creo que fue a lo mejor antes de... Sí, antes de conocernos, ponle... 10 años. Más o menos. Quizá alguno más. Pero vamos... Que no fue ni mucho menos en la época, ¿eh? Fue mucho después. Yo el día que llegué, metí el cartucho en la Mega Drive, empecé a jugar. Primero que pocos juegos me han enganchado tan rápidamente, o sea, que no los conociera. Es decir, de ponerme a jugar primera vez y nivel, y nivel, y nivel, y nivel. Y que te mate, ni venga, intenta.
La jugabilidad es que me encantó, me enganchó muchísimo el juego esto, y es que técnicamente es espectacular. O sea, es que es un juego espectacular. Repito, hace a lo mejor 10 años, quizá alguno más, yo delante de la Mega Drive, así, con la boca abierta. De verdad os lo digo, porque es que tiene unos efectos y unas cosas espectaculares. Antes de cada nivel te salen como una especie de gráficos vectoriales o poligonos en 3D, como una animación así con naves y tal. Tremendo. En el segundo nivel hay como una especie de hangares. Vas andando así. Es un juego de acción lateral, vas con un robot disparando y demás. Bueno, pues hay una especie de hangares que vas pasando y van haciendo como un efecto 3D que de verdad que es que lo estás viendo y no das crédito a lo que te están enseñando los ojos. La brillantez general de los gráficos, el colorido. Con este juego luego ya me he puesto a investigar y demás y utilizaron técnicas especiales para meterle más colores al Mega Drive. Técnicas de programación que no usaron muchos equipos, pero estos sí dijeron, bueno, pues digamos que eran genios, ¿no? Esta gente no Los de eran Next Tech. no eran Estrella Sur o algo de eso. ¿Eran Estrella Sur o Konamis o algo de eso era? Sí, pero vamos, se veía que sabía lo que hacían. Sabía mucho lo que hacían. Porque es espectacular. O sea, tú lo ves. Tema de colores. Me voy a quedar solo con los colores. Tú lo ves y dices, es un juego de Super Nintendo. A vosotros os ponen este juego delante, diciendo que es un juego de Super Nintendo y os lo creéis. O sea, todo el rollo de si encontréis, tenéis el típico amigo llorica de los colores, de ¡ay, amiga, los colores! No sé qué, ponerle este juego. O sea, de verdad que es espectacular, unos degradados, unos tonos de color tremendos. Yo no sé cómo lo hicieron, pero chapo, y ya digo, los efectos es que en cada nivel prácticamente ves un efecto especial que te deja flipando. Por cierto, en Japón se llama Exranza, cambia el nombre. Y tiene un nivelillo como de entrenamiento muy gracioso, así como con unas praderitas llenas de color y tal. Porque esto, ya digo, es un juego de mechas, de robot. Vas con el robot, además el vehiculillo que lleva, lo puedes controlar con el mando de 6 botones, tal. O sea, tiene un montón de opciones distintas de control para adaptarse bien a él. Y vamos, la jugabilidad me gustó mucho, me enganchó mucho y es un espectáculo, unos bosses enormes. Te llenan la pantalla. Yo, a lo mejor hay quien me pega en esto, pero a mí este juego me parece mejor que otros títulos de la consola de este género, los típicos Rannangan y demás, que tienen mucho nombre. Mira, no me voy a decir títulos para que no me peguen, pero hay alguno por ahí que tiene mucho nombre. Tú sabes por dónde voy, ¿no? Sí, perfectamente. Y pienso Y lo mismo. es un juegazo y todo lo que tú quieras, pero esto me parece que le da un buen repaso en todos los aspectos. Insisto, no me voy a meter en nombres que no quiero que me peguéis. Pero en serio, si os gustan ese tipo de juegos en Mega Drive, los Rannangan estos o los juegos de acción y demás, plataformeo y eso, ya tardáis en probar este. De verdad que os garantizo que no os vais a arrepentir en cuanto lo probéis. Y bueno, lo que dice Ash es que eso de probarlo 5 minutos, ¿no? Al A principio. mí no me convenció. De hecho, la jugabilidad no me termina de gustar, pero porque no me gustan mucho los Rangangan, las cosas como son. Insistid, pasaos el primer jefe y seguid Pero, jugando. ya digo, es culpa mía porque no me gustan los Rangangan. De verdad que es espectacular. Pero sí es verdad que gráficamente es precioso y tiene mecánicas muy chulas. Y ya digo que lo he querido coger como ejemplo de que no os limitéis a lo que conocierais en la época de Mega Drive y que, bueno, de Mega Drive o de cualquier otra consola y que busquéis. Que busquéis porque de verdad que se encuentran joyas que no vais a oír hablar de ellas en ningún sitio. Lo mismo, este juego de esos que no va a salir como el Lost World, no va a salir en tops de la consola, ni os va a salir aquí el youtuber experto en Mega Drive. ¡Ay! No, ese no lo vais a ver ahí. O sea, de verdad, hay que haber sondeado mucho el catálogo de la consola para haber dado con estas joyas o haber tenido la inmensa suerte de haber dado con ellas en su época, que era difícil, porque yo este juego no recuerdo haberlo visto por ahí en su época, ni haber visto hablar en revistas de él, y es una pena. Bueno, más cositas. Vamos a dejar un momento las plataformas. Y vamos con el siguiente. Aquí, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Sí, bien. Tú este. Bueno. Yo he jugado más al primero, pero la saga me gusta. Vamos a enseñarlo y ahora vamos explicando. Micro Machines 96.
Pues sí, me encantan los Micro Machines. La saga entera, ahora por cierto ha salido uno nuevo, por fin, después de tantos años. Que le podríamos hacer un vídeo. Sí, de hecho está en plan. Ya hicimos un vídeo dedicado a la saga Micro Machines y hablaremos también del nuevo. Aunque sea un vídeo cortito entre semana y demás, pero bueno. En Mega Drive está el. Hay cuatro Micro Machines que tengo hoy, los cuatro. Está el primero, el segundo, y luego hay dos exclusivos de Mega Drive, exclusivos, que son este, el 96, y el Military. Este es como una especie de versión extendida o pseudo-secuela del Micro Machines 2. Se supone que es el Micro Machines 2, pero de hecho comparte algunos circuitos y coches y demás, pero luego tiene otras cosas. Tiene cosas nuevas. Y este es el que más horas le metí. Micro Machines 96 es el que más horas jugué con diferencia. Además, ya no solo de los Micro Machines, sino de Mega Drive. Le metí muchísimas, muchísimas horas. El editor de circuitos, el Constructor Kit que está aquí, que en el PC estaba el Micro Machines 2 y tenía eso como extra, pues a este se lo metieron en Mega Drive. Que parece una chorradita, pero anda que no me ha chupado horas de tiempo eso. El hacerte tus circuitos y jugar. O sea, los Micro Machines son diversión directa, absoluta. Sabes que me gustan los juegos de coches. Y a los Micro Machines, la saga entera, le tengo bastante cariño. Y le he metido muchas horas. Pero es que luego encima tenías lo del J-Car, ¿eh? Sin adaptadores y sin gaitas y sin nada, coge cuatro mandos de Mega Drive y a jugar cuatro personas simultáneamente en la consola. Entonces, yo me ponía allí, me hacía mi circuito, ¿no? Luego venían los amigos a casa, echábamos ahí alguna partidilla, les decía a ver si eran capaces de hacer buenos tiempos allí, dar vueltas por el circuito. No sé, la verdad que entre unas cosas y otras, este juego me da montones y montones de horas y tenía que estar aquí sí o sí. ¿Tú qué me dices de los Micro Machines? Me gustan bastante, me parece una jugabilidad de carreras diferente a otros tipos de jugabilidad. ¿Que a ti te gustan estos juegos? Sí. Por ejemplo, el Rock and Roll Racing y cosas sí, así. Tiene una jugabilidad distinta, pero es que Micro Machines aún así se aleja más todavía de ese tipo de juegos de carreras, como dices tú, como Rock and Roll Racing o como RC Pro Am. Tiene otro toque diferente. Tiene un toque especial. El control es un poco más directo, no es tan raro como en este tipo de juego como que te estoy diciendo, no es control tanque. Sí, es control tanque. Sí, pero se ve desde no arriba. Tanto. No es tan difícil de controlar. De hecho yo lo digo medio en broma, pero en realidad lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo os lo he contado alguna vez, pero a mí lo que me ayudó a adaptarme al control de los primeros Resident Evil fue pensar que eran como un Micro Machine. Porque realmente es lo mismo, o sea, tú lo ves desde arriba y el problema es que te tienes que situar en que izquierda es izquierda y derecha es derecha en base hacia dónde esté mirando el coche, o en el caso de Resident Evil el personaje, ¿vale? Y entonces, yo una de las cosas que me ayudó a acostumbrarme al control de Resident Evil fue haberme metido tantas cosas horas al Micro Machines, porque asumí en base a eso, es decir, en el Micro Machines no importaba hacia donde estuviera mirando, desde donde estuvieras viendo el coche, tú tenías que tener en cuenta como si fueras dentro del coche y hacia dónde estaba apuntando. Y en base a eso, izquierda era izquierda, derecha era derecha. ¿Eh? Y es un juego muy rápido, es un juego de coches. Y de hecho las curvas es lo más recomendable es tomarlas antes de empezar a girar, antes de entrar, porque si no te pasas y te sales. Entonces, tienes que tener muchos reflejos. Tienes que tener ese chip de decir, es como si fuera dentro del coche, izquierda, derecha, derecha, muy deprisa. Entonces yo el día que empecé a jugar a los Resident Evil clásicos, dije, es como el Micro Machines. Y eso fue lo que me ayudó a acostumbrarme fácilmente al control tipo tanque de los primeros Resident. Pero mira, ahí hay una curiosidad. Y aparte tiene un sentido del humor muy característico y no sé, es un juego muy chulo. Muy colorido y muy bonito. Además, hay algo que me llamaba mucho la atención en su día, que es una chorrada, pero me llamaba mucho la atención. Era que los escenarios eran cosas de la vida diaria. Claro, explico, Micro Machines, una mesa de billar, la de cocina, la jardín. Cocina, jardín, ese tipo de cosas. Eso me resultaba muy llamativo en su día. Incluso una bañera con un tipo bañándose dentro. Sí, ese tipo de cosas. Que era más desenfadado, más cercano. Claro, pero es que eso era porque así eran los Micro Machines, eran cochecitos y demás. Que es que yo antes, allí en mi infancia, coleccionista, por así decirlo, de los que coleccionamos Micro Machines,
me iba con ellos a jugar al parque con los amigos allí con los del ejército, como si fuera en plan guerra, echando carreritas. Tenía un montonazo de Micro Machines, pero un montonazo. Y claro, yo cuando empecé a ver que había juegos de ellos, dije, pues ya está. Vamos a ver si me gustan los Micro Machines ya de antes. Pues ahora con los juegos, a ver. Y así aterricé con la saga Micro Machines. Tú Micro Machines no tenías de pequeña, ¿no? Tenía cochecitos, pero no de marca. Eran de los Nisupu, de los chinos, vamos. Hombre, sí, claro, yo coches, otros he tenido muchos, pero los Micro Machines. Me acuerdo que jugaba con mi tía a hacer circuitos en la mesa. Cogíamos tiras de papel, bueno, folios, lo cortábamos en tiras y hacíamos carreteras y le dibujábamos pasos de cebra, dibujábamos cosas, incluso a lo mejor poníamos cosas debajo del papel para hacer pendientes. Yo lo hacía con mi hermano, de hecho le hice un circuito con a base de láminas de cartón, pensaba una lámina de cartón del tamaño de un folio, ¿vale? Entonces, yo partiendo siempre de una misma base, a lo mejor pues le dibujaba una curva así, o una curva un poco más así, o una recta, pero siempre entrando por el mismo sitio y saliendo por el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que hacía esto? Que le dibujaba una parte distinta del circuito por cada lado del cartón, y entonces él podía darle la vuelta al cartón y era como si fuera como si fueran piezas intercambiables. O sea, como si él tuviera su propio editor de circuitos. ¿Eh? Y se lo hice así, y él se ponía sus coches allí y se las iba cambiando las piezas y se hacía el circuito que le diera la gana. Pues se me ocurrió hacerse leer eso y ya está. Y bueno, todo eso a raíz de las horas que le metí a los Micro Machines de pequeño y a tantos otros cochecitos. Y luego jugar. Y el siguiente juego, bueno, aquí la verdad es que tenía un poco la duda por si se me saltaba, me estaba saltando la norma de la saga, pero no. O sea, a ver, sí son hermanos, pero no es la misma saga y digo, bueno, qué puñetas. Además, que es que esto ya no es... Es que es uno de mis juegos favoritos de carreras, de todos que he jugado, ya no solo de Mega Drive, sino en general. Aquí está. El Super Skid Marks, hermano de Micro Machines, de los mismos creadores, y un espectáculo. Sinceramente, con todo eso que os he contado del Micro Machines, concretamente de los Micro Machines 96, este juego me parece incluso mejor. Y me gusta más. O sea, fijaos lo que digo, que lo he metido aquí, que me encanta, pues este incluso más. Ya digo que este se me sale fuera de las preferencias de Mega Drive y se me va a las preferencias de por lo menos de los juegos, de todos los juegos de carreras que he jugado en mi vida. Pues es un espectáculo. ¿Eh? Y esas vaquitas. Esas vaquitas. Este juego es tremendo. Mira, el Micro Machines tiene un problema cuando juegas a 4. Y es que la única forma de jugar es una sola pantalla. Y la pantalla se va tragando a los otros corredores. Entonces sí, tú tienes el J-Car y todo lo que tú quieras, pero en cuanto uno no está al mismo nivel que los demás, se va a aburrir. Porque enseguida se lo va a tragar la pantalla, se va a morir y ya está. Entonces se aburre porque ya tiene que estar esperando a que raspamee otra vez y todo el rollo. Aquí no. Aquí está el J-Card otra vez de Codemasters con sus dos puertos. Aquí va pantalla partida para cuatro jugadores. Pantalla dividida. Cada jugador tiene su propia pantalla. Imaginaos a cuatro personas ahí en torno a la Mega Drive, cada uno con su pantalla. Además, tiene unos gráficos prerenderizados en perspectiva isométrica preciosos. El juego es muy, muy bonito gráficamente. Y va con total fluidez. O sea, incluso cuatro jugadores. Es espectacular. El juego viene de Amiga, que tengo por ahí también la versión de Amiga y demás. Pero, hombre, es que esta versión de Mega Drive, pues con ese J-Card y todo eso, es tremendo. O sea, es que esto probablemente sea mi juego de carrera favorito de los 16-bit, con permiso de Outrun. Por supuesto, Outrun es otro estilo muy diferente. ¿A ti qué te parece este? ¿Este es más al estilo del Rock and Roll Racing? Sí, se parece más al Rock and Roll Racing. En su día no lo jugué. Yo me enteré de su existencia unos años más tarde por culpa de las vacas, además. Estaba hablando con un amigo y no sé cómo salió el tema y me dijo, yo jugaba un juego de coche en la Mega Drive de unos coches que eran vaquitas. Y yo, no me suena eso. Sí, me lo buscó y, anda, mira, vaquitas. Y ya lo probé y tal y me gustó el juego. Aunque ya te digo, no es mi favorito del género, por encima hay bastantes más, pero me pareció bastante bueno y sobre todo muy divertido. Hay que decir que las vaquitas son un extra.
O sea, uno de los vehículos que desbloqueas. Normalmente llevas coches pues tipo Mini o Fórmula 1 o cosas de estas. Las vacas son, ahí las tenéis en la portada, vaquitas con ruedas. Pues son como un extra desbloqueable. Como el caballo en Daytona usa o la oveja en Max TT, pues igual. Aquí estaban las vaquitas. Y de verdad, si os gustan mínimamente los juegos de coches, de carreras, incluso hoy en día sigue divirtiendo un montón. No sé si se verá ahí en las fotos, pero es que es un espectáculo cómo se ve el juego, cómo se juega. Gráficamente es muy, muy bonito. Ya digo, gráficos prerenderizados, todo con absoluta fluidez, a pantalla partida, 4 jugadores, y es un espectáculo. Es que es una maravilla este juego. De verdad que yo creo que es de las cosas más divertidas que me he echado a la cara para multijugador. Aquí está, Super Skidmark. Y por cierto, creo que ya lo he contado alguna vez como anécdota, el link de Rascar lo creé para este juego, porque solo cabían 6 caracteres. Y entre pitos y flautas, pues acabé poniéndome ese nombre. Y desde entonces hasta ahora. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, pues ahí está Super Skidmark. Vamos con el siguiente. Ahí va, ¿tú lo ves? Lo veo. Este juego lo he escogido, aparte, evidentemente me gusta, me encanta, pero lo he cogido como ejemplo, algo parecido a lo que he hecho con el Ranger X, como ejemplo de cuando conoces un juego por otras vías, ¿no? O sea, por ejemplo, con reediciones o cosas así, y luego tiras para atrás. O sea, algo parecido a lo del Ranger X, pero eso. Yo este juego en concreto en Mega Drive no lo jugué en su momento. Y en tiempos recientes, ya a base de recopilatorios o cosas por el estilo, es que me enganchó de una manera espectacular la franquicia en general. Me he jugado todas las versiones que he podido de él y se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de Sega, porque además es de Sega. Y aquí está el Bonanza Bros, que de hecho la versión Mega Drive que tengo es este, el americano. Lo conseguí así. Sigo buscando el europeo todavía, pero de verdad que haberlo conseguido así original en la consola me hizo muchísima ilusión, porque antes de tenerlo así, ya le había jugado montones y montones de horas. A mí Bonanza Bros me encanta, aunque haya sido con un carácter algo más retroactivo, pero es una franquicia que me engancha muchísimo. Solo hay un juego, aunque hay diferentes versiones. Bueno, luego están los Ichidan y estos, pero no son ya ni siquiera los mismos personajes. Es como el mismo estilo, pero no es lo mismo. Y la verdad que le cogí un cariño tremendo al juego, al Bonanza Bros en general, en cualquiera de sus versiones, en cualquiera de sus formas, y me encanta. Me encanta muchísimo. A mí me gusta mucho, me vende mucho un juego el modo cooperativo para dos jugadores, y el de este juego es brutal, ¿no? ¿A ti qué te parecen los amigos Bobo y Robo? Además, tanto que se dice hoy en día de los juegos, de los que nada más que se juega robar y matar, GTA y tal, es juego de robar. Sí, pero en plan simpático, claro. Pero en plan simpático, exactamente. Son como muñequillos de Lego. Son dos ladrones que están en casa a robar, básicamente. Sí. Y se juega, pues si juegas a dos, o incluso si juegas a uno, se ve una pantalla partida. O sea, la otra pantalla, pues, te sirve de mapa y tal. Pero vamos, y esta versión de Mega Drive, porque he jugado también al arcade y otras versiones, ya digo, pero esta versión de Mega Drive es la que más cariño le tengo por eso. Y bueno, a ver si algún día consigo el europeo. Aunque desde luego el americano está muy chulo. De hecho, la portadilla es muy graciosa porque parece Mortadelo y Filemón. Sí, me recuerda mucho a Mortadelo y Filemón. Por lo visto es un dibujante famoso de por ahí, ¿no? O algo de eso, por lo menos la versión americana. La versión de aquí es más fiel al juego. Es como la portada japonesa. O la del de Master System. Qué ilusión me hizo verlos en el All-Star Racing, ¿eh? Y se acortarán de ellos. Que están en como personajes en el primer Sonic and Sega All-Star Racing. ¿Te acuerdan de ellos? ¿Quién es Shenmue? Es Shenmue. De hecho, yo creo que en la época los vi. O sea, me suena haberlos visto en la época los Bonanza Bros. Pero yo creo que uno de los primeros contactos que tuve con ellos fue Shenmue. En Shenmue hay figuritas. Y yo creo que ahí fue uno de los primeros contactos. Y ya empecé a picarme con el juego y ya es cuando lo conocí a través de emuladores, reediciones, cosas de estas. ¿Eh? Y bueno, nunca es tarde, ¿no? Y menos con un juegazo como este. Ya veis que hasta el punto que se acaba convirtiendo en uno de mis favoritos de la consola.
Vamos con otro. Aquí viene un grande. ¿Eh? Se vuelve a aplicar la norma de la saga. Es una saga, es una saga de tres juegos. Bueno, tres. Me encantan los tres. Bueno, que haya salido. Me encantan los tres, pero... Que haya salido y se llamen como lo original. Bueno. Aquí está, el Streets of Rage. Además, el primero. Lo digo, la norma de la saga. Me gustan mucho los tres. El 2 y el 3 me encantan. Pero ¿por qué saco el 1? También tengo por ahí otras versiones. De hecho, tengo todos los Streets of Rage que han salido. Es decir, los de Master System, Game Gear, demás. Pero ¿por qué he escogido el 1 en Mega Drive? Porque es el con el que empecé yo con la saga. Y este, como tantos otros, seguro que muchos de los que estáis ahí... ¡Ay, sí! El del Mega Games 2. Muchos conocimos el primer Streets of Rage gracias al Mega Games 2. Ese de cartucho recopilatorio que venía con Golden Axe y Revenge of Shinobi. Y bueno, ahí es donde empecé yo con Streets of Rage. Los demás ya los jugué algo más tiempo más tarde, pero el primero le he metido. Yo creo que es de los juegos de Mega Drive que más veces he jugado. O sea, si hubiera que hacer un top de los que más horas le he metido, más he rejugado, este estaría sin duda entre los primeros. Pero da igual que sea el original de Mega Drive, una reedición posterior, lo que sea, me da igual. El más reciente, el de 3DS. Este es un juego que cualquier día me cojo, lo hago habitualmente, me lo cojo, me pongo y me echo una partidilla yo solo. ¿Verdad? O con alguien. Que normalmente no os apuntáis ninguno. Yo tú sí. No tienes tiempo. Y ese bueno, es mi problema, el tiempo. ¿Qué os voy a contar de Streets of Rage? Yo creo que mínimamente cualquiera que conozca la consola lo conoce. Los beat'em up me gustan mucho y esto es una maravilla. Una maravilla, sobre todo con la banda sonora esa que tiene de Yuzo Koshiro. Que yo casi que creo que a ti te gusta más por la banda sonora que el juego en sí, ¿no? Y eso sí, que el juego te encanta. Sin duda. El juego está bien, pero después de todo es otro yo contra el barrio más. Sí. Pero la música es lo que lo hace realmente diferente. Que sí, que yo sé que la gente considera mejor el 2, todo lo que vosotros queráis. Pero ya digo, esto es mi lista de favoritos y le tengo más cariño al 1. El 2 me encanta, también lo juego montones y montones de veces. Y el 3 también, pero el 2, o sea, el primero es... Digamos, el de mi infancia y el que más cariño le tengo. Incluso al que más me gusta jugar. Aunque los otros técnicamente son mejores y tal, el que más me gusta ponerme a jugar es al primero. Ya no por temas de nostalgia y tal, sino simplemente jugar, la jugabilidad, el cómo está hecho el juego. Me gusta más este primero. Es más sencillo y eso hace que sea más directo. Más fácil de cogerlo y ponerte y punto. Será eso. Pero bueno. Pues aquí está, el primer Streets of Rage. Yo digo que representa a toda la serie. Vamos a ir con el siguiente. Ya van quedando poquitos. ¿Veis? Estos vídeos van más rápido. Esto no va a durar 2 horas. No, hora y media, como siempre. Bueno. Vamos con el siguiente. Hablaba del Mega Games 2. Diréis, ¿no va a estar aquí Revenge of Shinobi? Ya os adelanto que no. Podría haber estado perfectamente. La verdad que ese cartucho es tremendo, es espectacular. Es tres juegazos metidos ahí. De verdad, cualquiera que tenga Mega Drive tiene que tenerlo. Porque los tres juegos por separado son difíciles de conseguir. Yo los he conseguido, pero son difíciles de encontrar. Y bueno, ¿por qué comento eso? Porque en ese Mega Games 2 venía el Golden Axe. El primer Golden Axe. Y representando esa saga, he cogido mi favorito de la saga en Mega Drive. Que no es el 1, sino el 2. Aquí está. El Golden Axe 2. Sí, prefiero el 2 al 1. Y, a ver, ya no solo en Mega Drive, sino dentro de lo que es la saga Golden Axe, con permiso del Revenge of the Fader, que es una pasada, es un espectáculo, pero por desgracia nunca ha salido de los arcades, a no ser que lo emuléis en el MAME. Nunca se ha reeditado ni nada. Con permiso del Revenge of the Fader, este es el que más me gusta. De toda la saga, el Golden Axe 2. Que yo no entiendo por qué he visto a veces por ahí gente diciendo que si era malo, que si no sé qué. Digo, no, lo estoy confundiendo con lo que sea o no me lo explico. Pero para mí el Golden Axe 2 coge lo que es la fórmula del primero. Lo mejora en jugabilidad. Le da más profundidad, le da más duración. El primero, una de las cosas que más le matas duración. Y sobre todo,
Y eso que el de Mega Drive tiene un nivel más y un jefe y todas las cosas están con respecto al arcade. Pero aún así este es más largo, tiene más, más profundidad, más... No sé, da más chicha, más, más juego en sí. ¿Eh? ¿Tú qué me dices del Golden Axe 2? Yo para mí Golden Axe 2 es la música. La música del juego me parece brillante. Esa es otra cosa. La banda sonora de este juego es... ¿De quién es? Me acordaré del nombre, tío. Son las 6 de la mañana. Pero el que hizo la música del Sonic 2 de Master System. Exactamente. ¿El Sonic 2 de Master System o el Sonic CD? Es que no me acuerdo si fue Masashiro Ogata. No, búscatelo si quieres, pero vamos. No quiero ponerme a buscar ahora. Venga, anda, búscatelo. Tengo sueño. Pues eso, el mismo que nos dejó todos impactados con el Sonic CD, el Sonic CD japo-europeo, no el americano. El americano es de Spencer Nissen. Pero el mismo que nos dejó allí espectacularizada, esa espectacular banda sonora, y la de Sonic 2 de Master System que tanto te gusta a ti, pues hizo esto. Y la banda sonora yo creo que es una de las cosas que más me gustan del juego. Este juego lo he jugado muchísimas veces. Cuando me apetece ponerme un Golden Axe de Mega Drive, suelo tirar al 2. Al 1 también me lo pongo a veces y tal, pero suelo acabar jugando al 2. No sé, como que lo noto más jugable, más... Es lo mismo, pero... La misma mecánica, pero como más pulido, no sé. La verdad que el 2 es sin duda de mis favoritos de la consola. Y ya digo que porque está ahí el Revenge of the Zayder, pero si no... Para mí sería el mejor Golden Axe de la saga. Y desde luego es de mis favoritos. Y en Mega Drive sin duda es el que más me gusta. Así que aquí está, y tengo los otros dos, el primero y el tercero también. Pero el 2 es un espectáculo. Yo lo siento, pero en todo me parece una maravilla. Lo siento porque no le guste. La verdad es que no me explico que pueda haber gente que no le guste este juego. O no le gustará Golden Axe directamente. Pero bueno, pues aquí está el 2. Que por cierto, alguna vez he visto gente diciendo que no funciona la Nomad, que si no sé qué, que da un fallo. No. El problema es que este juego es de los pocos de Mega Drive que no es compatible con el mando de 6 botones. Entonces tienes que hacer una cosa que venía en el manual de instrucciones del mando de 6 botones, que era encender la consola con el botón mode pulsado y cuando sale el logo de Sega quitarlo, dejar de apretarlo. Para eso estaba el botón mode del mando de 6 botones, que se usaba también para otras cosas en otros juegos. Y como la Nomad viene por defecto con el pad de 6 botones incorporado, pues cuando la gente metía el Golden Axe 2 en la consola dice, ay, se me vuelve loco el control, no es compatible, no. Enciende la consola con el botón mode apretado hasta que te salga el logo de Sega y quítalo y verás cómo funciona. Y bueno, vamos con otro. Y aquí viene uno destacado. Hola. Ella está a sus cosas. Es que mira, es el festival de la cosecha y no puedo quedarme así. Tengo que llevar mis cebollas y mis nabos y darle de comer a las vacas. Mientras yo estoy haciendo esto, ya está jugando ahí al 3DS. ¿A qué está jugando, por cierto? Story of Seasons, que básicamente es Harvest Moon, pero sin la licencia. De hecho, está hecho por el mismo equipo de desarrollo. Pero como el nombre de la licencia es Harvest Moon, que es así en Occidente, en Japón no se llama Harvest Moon ninguno, se lo quedó Natsume, que es la productora, bueno, el publisher, pues han seguido sacando Harvest Moon, que se llaman Harvest Moon, pero no están hechos por el equipo de Harvest Moon, y los juegos que están haciendo los equipos de Harvest Moon en Japón son Harvest Moon, son los Story of Seasons aquí. Ajá. Bueno, tú haces así, tú le preguntas a qué está jugando y ya te cuenta la Biblia en pasta allí de toda la vida. ¿Qué pregunta? La vida del juego, no te dice solo el título, no, te dice quién lo ha hecho, el nombre de la señora de limpieza de las oficinas del estudio que lo ha hecho, todo eso te lo cuenta, ¿verdad? ¿Para qué preguntas, tío? Bueno, ¿para qué pregunto? Pues vamos con el siguiente, que este es uno destacado. Era evidente que iba a estar por aquí, por lo menos la saga, porque sí, es una saga. Mortal Kombat, ya sabéis, me encanta, soy fan de la saga desde el primero. Y en Mega Drive tenemos 4 Mortal Kombat. Este, el primero, el segundo, el 3 y el Ultimate. ¿Y por qué saco el 1? Dices, bueno, estás aplicando tu norma de la saga y tal, de poner digamos, el más destacado, ¿no? El que más cariño le tienes. ¿Por qué pones el 1? Porque es el 1. ¿Eh? Que sí, que el 2, el 3 es una pasada, todo lo que tú quieras, pero es que es el primer Mortal Kombat, es el Mortal Kombat 1. Aquí conocí yo la saga, bueno, en arcades, pero vamos, en consolas cuando yo empecé a jugar, aunque
lo que es la serie la conocí con... Además tenía un amigo mío la versión de Game Gear, que se la compró nomás salir. Pero mi primer Mortal Kombat, el que yo mi primero me compré y con el que empecé en serio con la cosa, fue con este, con el de Mega Drive. Y claro, eso lo tengo un cariño especial. Fue el juego que me enganchó a la saga. Fue el que me hizo que el día que salió Mortal Kombat 2, que no era precisamente barato, llegara yo allí y me lo comprase nuevo. Y en fin, por eso lo he escogido el 1 como representante de toda la serie, porque es quizá el que más cariño le tengo. Ya digo que al 2 o al 3 le he metido lo que no está escrito. Al 2 probablemente haya jugado más incluso que al 1. Pero no sé, el 1 tiene algo especial, ¿no? Ese toquecillo de ese estilo de artes marciales, el combate del torneo original, descubriendo los fatalities por primera vez, los personajes, aquí se convirtió Scorpion en mi personaje favorito, no sé. Es donde empezó todo, ¿no? O sea, si hoy en día tengo ahí todos los Mortal Kombat que tengo y sigo activo con la saga, es por esto, principalmente. Probablemente no me habría enganchado a la serie como fan de no ser por este juego. Y tenía que estar aquí. ¿Tú qué me dices? Está bien. Deja un momento a las vaquitas. De los Mortal Kombat. También es el combate mortal. Sí, ese hack que hay con la traducción tan particular, ¿no? Sí, a ver, el normal lo juego muchas veces también, pero es que no, es que el combate mortal es mi Mortal Kombat por defecto. Ya se refiere a un hack que hay que cambia los textos del juego, pero en plan cachondeo. Con un toque muy... muy particular que a ti te hace mucha gracia, ¿no? Ya bueno. Hemos hablado de él anteriormente. Pero bueno, ¿y el Mortal Kombat 1 en general? Me parece más sosete que los demás. De hecho, mi favorito es el Ultimate, pero está bien, hombre, es un inicio de saga interesante. Sí, yo soy el primero que lo dice. O sea, no es que yo prefiera en general Mortal Kombat 1 a los demás. Pero en el caso de Mega Drive, pues como son mis favoritos y son los que más cariño le tengo, pues... ni que tampoco considere yo mejor el uno que los demás. Pero era el que quería yo escoger como representación de la saga. ¿No? ¿Se entiende? Se entiende. Pues bueno, quedan tres por aquí. Y vamos con el siguiente. Mira, deja un momento las vaquitas. ¿Qué te parece este? Mi infancia. Tu infancia en arcades, ¿no? Mi infancia en... bueno, ya sabéis que es un juego de arcade. Mientras yo le quito la bolsita. Y bueno... pues aquí está. Sunset Riders. Ahí también hay vaquita. Sunset Riders. Ahora mismo, este vídeo, pues varias personas que lo están viendo están... ¡buah! Pero si la versión de Mega Drive es una mierda. ¡Jaja! Es que no se parecen al arcade. ¡Jajaja! No sé qué. Mira, yo esto con este juego siempre os he dicho lo mismo. El Sunset Riders de Mega Drive... no pretende ser como el arcade. No está... es que... tú pones a jugar y no se ve que es que no, porque no pueda la consola, o porque, no, es que no pretende ser como el arcade. O sea, yo no sé, a Konami le dio por ahí y dijeron, vamos a hacer una versión específica de este juego para Mega Drive, y es que es un juego distinto, que sí que tiene como la banda sonora, lo que son los personajes, la jugabilidad, lo que tú quieras, pero que es un juego distinto, los niveles... no son exactamente iguales, están en otro orden, es una cosa diferente. No estamos hablando de que no lo hicieran bien porque no quisieran o porque no pudieran. No, es que simplemente quisieron hacer un juego diferente. Entonces, yo es lo que digo siempre. Para jugar al arcade, a los Sunset Riders originales está el arcade, o en su defecto en su día, pues oye, tenía la versión de Super Nintendo, que es más fiel al arcade, aunque a la versión de Super Nintendo también le faltan cosas, respecto al arcade. Empezar no tiene indios. Pero bueno, dice, bueno, tienes ese, pero oye, nunca más se ha hecho un Sunset Riders, no se ha vuelto a hacer otro Sunset Riders, solamente se hizo ese primer original. Y oye, bienvenido sea esta versión, plantéatelo como un juego distinto. Oye, ojalá hubieran salido más Sunset Riders. Pues yo precisamente me lo planteo así, como un Sunset Riders diferente. Y además que yo sí fue así como conocí a Sunset Riders. Con el de Mega Drive en su día. A partir de ahí ya luego me enteré que venía de arcade, ya jugué al arcade y tal, probé la versión de Super Nintendo. Y me parecen geniales, me encantan. El arcade es espectacular. Es espectacular, es uno de mis juegos de recreativa favoritos. Pero puñeta que no, porque no sea igual que el arcade, es malo.
que esto es una pasada, que esto ponerse a dos jugadores ahí a pegar tiros es una maravilla. Y además que tiene cosas exclusivas propias de esta versión de Mega Drive que no tiene el otro. Yo el control, por ejemplo, se lo noto mejor. Luego también tienes el modo duelo este y tal, para dos jugadores, que eso no está en las otras versiones. En el control, por ejemplo, agradezco mucho lo de que puedas disparar andando o manteniéndote fijo. ¿Qué significa esto? Pues que además de disparar y andar al mismo tiempo, puedes quedarte clavado en el sitio, apuntar hacia donde quieras y disparar para donde quieras. Que la verdad que eso se agradece bastante en materia de control. Y no sé, a mí, por ejemplo, la banda sonora me parece que está espectacularmente adaptada a Mega Drive. Suena muy bien este juego en Mega Drive, ¿verdad? Sí, suena bastante bien. Que sí, lo que vosotros queráis. Que no hay fases a caballo porque las fases a caballo las convirtieron en fases de bonus. Que el orden de los niveles es distinto, que los jefes están cambiando de sitios, que hay menos jefes, lo que queráis, me da igual, pero eso no quita que sea un juegazo. Sigue siendo un juegazo, es diferente, pero es un juegazo. Y por supuesto tenía que estar aquí. Este iba a estar aquí, tenía que estar aquí. Y oye, pues a quien le moleste, pues ¿qué le vamos a hacer? Es mi favorito, son mis juegos favoritos de mi infancia. Pues ya está. Pues Sunset Riders iba a estar y estará. Y es uno de los juegos de Mega Drive que más me gusta ponerme y rejugar. Si es el arcade o el de Super Nintendo, también. Y tú decías que era tu infancia porque tú tenías el arcade allí, en el bar. Efectivamente, yo en mi dulce infancia tenía el arcade y jugué muchísimo al arcade. Y como Pues nota curiosa, decir que luego cuando me puse con los emuladores más tarde y tal, probé mira, este y probé el de Super Nintendo. espera, espera un momento. A ver, vamos a recapitular. Tú en su día tenías, ayer ya lo he contado muchas veces, tus padres tenían un bar y tenían arcades. Tenía prácticamente, ella creció prácticamente en un salón recreativo. Y uno de estos recreativos Prácticamente no, es que es lo que era. es lo que era. Bueno, Solo que también vendía, había borrachillos y había vinito y había cositas, pero sí. era un arcade de pueblo. Bueno, y uno de estos juegos era Sunset Riders de recreativa. Y tú creciste con el Sunset Riders de recreativa. Y años más tarde probaste las versiones de consola, de Mega y de Super. Bueno, Buscando pues ese juego de mi infancia, de ay, este juego de los vaqueros que tanto me gustaba, ¿cómo se llamaba? Sunset Raider. Porque se me quedaban siempre guardados las pantallas de títulos, ¿sabes? O hacía fotos mentales a las pantallas de títulos de los. Y lo busqué en Mega Drive y lo busqué en Super Nintendo. Y cuando probé el de Mega Drive, dije, mira, este es el juego que yo jugaba. Y no noté que fuese diferente. Pero cuando jugué el de Super Nintendo, sí lo noté diferente. curioso porque precisamente es el de Super que más se parece al arcade. Lo noté porque, no sé, el feeling que me transmitía era diferente, era distinto. Pero al menos en ese momento. En ese momento. Luego ya viste que no, que eran más parecidos, pero esa es la primera sensación que te dio, ¿no? Sí, pero yo creo que es por la fluidez de la jugabilidad. Porque el de Mega Drive, aunque el layout de los niveles era distinto, yo no me daba cuenta porque, claro, yo haría, no sé, 3-4 años que no jugaba al arcade. Entonces no recordaba con detalle que aquí te salía esto, aquí te salía el otro. Yo recordaba en general el juego. Y el feeling que me dio era el mismo, pero el de Super Nintendo no. El de Super Nintendo me dio la sensación de aquí falla algo y no sabía qué era. Y ahora sí sé lo que es. Que es que obviamente es una versión recortada. Hombre, claro. ¿Qué es ¿Qué eso? versión de arcade a porta consola era una versión recortada? Poquitas Claro, se salvan. es normal, Pocas se pero salvaban, pero bueno. de que no ser igual, pero transmitir lo mismo a aquí algo chirría, aquí hay algo que no va bien. ¿Y a ti qué De te...? esto debería de ser igual, pero no lo es. ¿Y qué te parece que la versión de Mega Drive apostara por algo diferente y por ser una versión propia en vez de simplemente si era un quiero y no puedo del arcade? Pues eso precisamente. ¿Para qué vas a hacerlo mal, entre comillas, si puedes hacerlo diferente? Pues lo que yo digo, pues como pasa por ejemplo con el Toki de Mega Drive, el Toki de Mega Drive no es como el arcade, pero es un juegazo igualmente, ¿verdad? Es que justamente eso, al ser distinto, no tenía la sensación de aquí falla algo, sino es una experiencia similar. Aunque no se fuesen los mismos layouts de niveles y tal, Sí. era una experiencia que era lo que recordaba yo. Es como lo que tanto nos quejamos nosotros de que la gente dice de Sonic Clásico, luego no es. Lo de Sonic Clásico bajito, gaseosito, simpático de mi infancia, eso es lo que yo recuerdo, el feeling que le transmite. Pero no tiene por qué ser así realmente. Pues esto es lo mismo. Pues eso. Que sí, que yo entiendo que en la época lo que buscábamos era la versión que más se pareciera a la recreativa, ¿no? Tú jugabas a la recreativa y luego querías ir a la casa y que se pareciera lo máximo posible.
Pero oye, hoy en día, pues si lo que quieres es eso, tienes el de Super Nintendo, que yo creo que para eso ya te coges el mami y te pones en la recreativa, cosa que no podíamos hacer en su día. Yo Pero sí. tú sí. Bueno, todos los que no fueran así y vivieran en unos recreativos, sí. Pero vamos, que hoy en día se agradece, yo lo agradezco mucho que el de Mega Drive sea diferente. Porque no tenemos una versión de un juegazo, tenemos dos versiones distintas de un juegazo. Y eso es una maravilla, yo me lo he pasado montones y montones de veces y me encanta el de Mega Drive. Y solo nos quedan dos. Y vamos con el siguiente. Yo creo que este, quien me conozca más o menos un poco, sabía que lo iba a poner aquí. Porque a mí me gustan los matamarcianos, no es que sea especialmente habilidoso jugando a ellos, de hecho, no sea ningún portento. Suelo ser del que se va a comer la bolita y palma. Vamos, que eres Pero, malo. hombre, algunos me he pasado y bien difíciles, pero este por cierto sí me lo he pasado. Y bueno, pues tenía que por meter al menos uno de este género que tanto me gusta en la lista de Mega Drive. Y qué mejor que meter al que más me gusta. Sí, mi matamarciano favorito de Mega Drive. Y ya lo habéis visto en vídeo de colecciones, que tengo ahí el Thunder Force 4, que tengo juegazos como el Elemental Master, el Zero Wing, el Hellfire, tengo montones de juegazos de matamarcianos de Mega. Y a pesar de todo eso, este es mi favorito de la consola, del género. Aquí está. El Empire of Steel, que los del otro lado del charco a lo mejor lo conocéis como Steel Empire. O aquí, por ejemplo, cuando nos ha reeditado en Game Boy Advance. Y 3DS también lo han llamado Steel Empire, por ahí tengo el americano. Pero bueno, este es el de mi infancia, el Empire of Steel. Esto es un espectáculo. O sea, que a lo mejor técnicamente, bueno, no, a lo mejor no. Técnicamente hay matamarcianos mejores en Mega Drive, en Thunder Force 4, por ejemplo. Pero a mí la jugabilidad de este es que me vuelve loco. Me encanta, o sea, para empezar no es el típico matamarcianos en el que una bolita microscópica te destruye la nave. Te elimina todos los power-ups y otra vez vuelta a empezar con una nave en pelotas. Que cuando te pasa eso en un juego de esos, pues casi vuelve a empezar. Porque apaga y vámonos. Aquí, hombre, si te matan, pierdes los power-ups. Pero tienes una barra de vida. Tienes una barra de vida. Entonces es más difícil que te maten. Puedes aguantar varios impactos y a no ser que te empanes o lo que sea y tal, pues más difícil que te destruya la nave. Además, puedes ir recuperando vida poco a poco. Y la verdad que se agradece bastante. Por lo menos eso para los que no somos aquí unos pros de los matamarcianos, ¿eh? De esos de los bullet hells y cosas de estas. Este tipo de juegos se agradece bastante. Con una jugabilidad más tranquila. Y es que se puede pasar, te lo puedes pasar, te lo puedes terminar. Yo lo he conseguido. Y es una maravilla. O sea, los niveles que tiene. La estética de esta steampunk que tiene es preciosa. Con esos zeppelines, esas naves gigantescas, aviones. De todo ahí lo veréis, la portada es tremendo. O sea, le da un toque muy especial. No es el típico rollo de la navecita en el espacio, ¿eh? Para romper un poco la monotonía. Todo eso le da un toque muy especial. Y no sé, la banda sonora también es muy buena. Y jugablemente, ya digo, aparte del tema de la barra de vida y tal, lo de poder disparar en cualquier momento en cualquiera de las dos direcciones, pues también le da un toque extra. No sé, ya digo que a mí en el plano jugable, desde luego es el que más me gusta de Mega Drive, aunque sé que técnicamente haya cosas mejores. Y me gusta mucho. Y tenía que estar aquí. Sin lugar a dudas. ¿Verdad? Tenía que estar. ¿Tú esto lo conociste por mí? Lo conocí por ti, no lo conocía. ¿Y qué te parece? Muy chulo. Sobre todo me gustó eso, la estética. Sí. Y lo que no me gustó fue los ataques de vileza de la intro. Ah, sí, bueno. Eso no me gusta, no. De hecho, me tapo los ojos cada vez que lo pone porque es que me pongo malísima. Es un problema porque es que cuando pones el juego al principio, lo que es la introducción y tal, simula un proyector antiguo. El parpadeo de un proyector antiguo. Si tenéis, no digo que sufráis epilepsia, pero si sois un poco fotosensible, no miréis esa Le intro. dais rápido al Start y vais rápido a los menús. La verdad es que hace un poquito de daño. Este juego, eso siempre ha sido así. El taca, 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 ese parpadeo en la parte de presentación, la verdad que siempre ha sido un poquito, para los que tengamos la vista un poco sensible, siempre ha sido un poquito dañino. Pero bueno, quisieron darle ese efecto. Yo no soy epiléptica, pero cuando veo luces brillantes y tal me mareo. No, Y me quedo mareada todo el día. desde luego es posible que este juego haya desatado algún ataque de epilepsia en Sí, algún lo momento. mismo, no epilepsia del todo, pero algo tengo. Fotosensible, ¿no? No sé. Se supone que tienes que ir al médico si te pasa eso, pero yo no voy al médico.
De hecho, hay tantas cosas por las que debería irme que no voy. Bueno, pues nos queda uno solo. ¿Eh? Y también, mira, este el que me conozca un poquito a lo mejor está diciendo, ay, yo sé que es ese, yo sé que es ese. Yo este juego lo he dicho muchas veces, si no fuera por los Sonic, y mira que aquí os he enseñado el Quackshot, el Tiny Toons, pues este, si no fuera por los Sonic, este sería mi plataforma favorito de Mega Drive. Pero mucho, mucho, mucho. Yo creo que con esa pista, que me conozca un poco, ya sabe qué juego es. Porque estoy siempre hablando de él, me vuelve loco. Y le he metido millones de horas, lo jugué muchísimo en la época y lo sigo jugando. Y aquí está. El Dynamite Heady. Este juego es una maravilla. Es una maravilla. En serio, o sea, me parece de lo más equilibrado en el plano jugable. Por ejemplo, cuando hablé del vídeo de Master System de mis favoritos y tal, cuando hablé del Lance of Illusion, y dije, mira, con permiso de los Sonic, esto es de lo que mejor aprovecha la consola, que no se quita. Esto es el equivalente a eso en Mega Drive. A mí este juego me parece tremendo. Tremendo. Yo caí en su día cuando anunciaron, salió todo el bombo, que le metieron un montón de publicidad por todos sitios. Incluso decía la revista que si era sucesor de Sonic, que si iba a ser la nueva mascota de Sega y demás. Yo cogí el juego, me puse a jugar y dije, me gusta, cada vez me gustaba más, cada vez me gustaba más. Digo, qué espectáculo. Y me lo he pasado. Sé que es un juego muy difícil. Sé que es un juego muy difícil y muy largo. Pero me lo he pasado un montón de veces. Y cada vez que me lo paso es como, bueno, ya hace bastante tiempo que no me lo termino. Me lo pongo a jugar o lo que sea y tal. Juego algunos niveles, pero ponerme de principio a fin y terminármelo, ya hace tiempo que no lo hago. Pero que cuando lo hacía es que te dejaba una sensación espectacular en general. Es que el juego es un ritmo continuo, frenético, de principio a fin. Ya digo que es muy largo, muy variado, muy jugable. Y no sé, imaginación, colorido, todo. De principio a fin. La verdad que es un juego en el que no te aburres. En serio, los que los conocéis, no hace falta que os explique mucho porque sabéis cómo es. Pero los que los conocéis a fondo, los que habéis sido capaces de pasaros este juego, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Esto es una maravilla, de los mejores juegos de plataformas que me he echado a la cara en mi vida. Y si no lo conocéis, pues poneos con él, pero echadle paciencia porque ya digo que es dificilillo. Los primeros niveles y tal, bueno, se lo vas pasando, sobre todo cuando te haces con el control, porque el tema de lanzar la cabeza y tal, pues requiere algo de práctica, tiene como un pequeño tutorial para que aprendas, pero subiendo mucho la dificultad. El problema es que tú dices, bueno, al principio, pues vale, está de facilillo, es aceptable, ¿no? Como un Sonic, una cosa así, pero como es tan largo y la curva de dificultad no deja de subir, ya digo que la parte final podéis sudar la gota gorda. Pero es un juego que no es difícil por tramposo. No es que te haga la puñeta en el sentido de, ay, es que no saltas aquí, te caes, te matas. No, no. Cuando fallas, notas que fallas tú porque has fallado tú. Porque no has pulsado lo que tenías que pulsar, donde tenías que pulsar. Y vas aprendiendo de ti mismo. Y te pica y te enganchas y hasta que te lo pasas. ¿Qué me dices tú de este? Ay, me encanta. Muy chulo. Me gusta mucho la música. Me gusta la progresión que tiene, que es como si fuese un teatro. Es una obra de teatro. Es bastante cinematográfico. Y el personaje parece que tiene mucho carisma también. Y la jugabilidad es diferente. El estar cambiando de cabeza y tal le da un toque estratégico que mola bastante. Esto pasa como con Comic Zone, que te mete dentro de un cómic. Pues algo así, pero con un teatro. Te meten dentro de un teatro de marionetas. Y lo que comentas tú, la cantidad de cabezas que tienes para ir cambiando, cada una prácticamente incluso te cambia la jugabilidad. Habilidades nuevas, tiene fases de matamarcianos, que vas como si fueran matamarcianos. Vamos, Treasure en estado puro, ya sabéis cómo es Treasure en, sobre todo en la época de Mega Drive, las cosas espectaculares que nos dejó. Y este es sin duda alguna su juego que más me gusta. Y mira que el Gunstar Heroes me lo he pasado montones de veces y tal, y me parece un juegazo, todo lo que queréis. Pero de Treasure, si me tuviera que quedar con un solo juego de Mega Drive, sería este. El de Enemy Heady. Y sí, el Alien Soldier también, todo lo que queráis. Pero este no sé. Ya digo que es de los juegos de Mega Drive que más me gustan y más cariño le tengo. Insisto, si no fuera por los Sonic,
este sería mi plataforma favorito. Iba a decir de Mega Drive, pero me atrevería a decir que incluso de los 16 bits en general. Ahí es nada. ¿Eh? Bueno. Pues ya está, esos son los 15. Eso es. Que yo por mí, ya digo, me tiraría aquí, cogería y dice, pues, diría ahora, pues venga, qué puñetas 15, venga, 50. Y aquí que tengo la estantería al lado, empezaría a sacaros uno detrás de otro y otro y os metería aquí tal. Pero vamos, no vamos a hacer eso, tranquilo, no os asustéis. Lo limito a 15 y en 15 me quedo. Pero vamos con Mega Drive. Podría meteros aquí montones y montones de juegazos. Y estos 15 específicamente los he escogido pensando mucho en las cosas, ¿no? En lo que significaron para mí en su momento, las veces que lo he jugado, los he rejugado después con el tiempo. Y sobre todo también como pequeños ejemplos, como he hecho por ejemplo con el Ranger X o el Bonanza Bros, de que no os limitéis solo a lo que conocíais en la época, a la infancia y tal, y que todavía hoy en día podéis encontrar juegos de estas consolas que se conviertan en vuestros favoritos. Todavía se puede, aunque sea incluso probando en el emulador. Aunque sea un día tropezando con un cartucho que no sabéis de qué va y llegáis, lo ponéis a casa y Dios mío, ¿qué es esto? O sea, da igual. Todavía... Que esto me ha pasado con muchos juegos en Mega Drive. Unos los he conocido en la época, otros los he conocido después, otros los he conocido en un emulador, otros me he encontrado cartucho por ahí a ver qué tal y me han gustado. Eso me ha pasado con muchos juegos de Mega Drive y de otras consolas. Y yo os el consejo que os doy. Luego ya vosotros decidís si queréis seguirlo o no. ¿Algo más antes de terminar? ¿Tú tienes que decir algo? Ya haré yo mi lista en algunos. Que seguramente coincidirás en muchos, ¿no? Sí, en algunos sí. En algunos. Pero bueno. Pues es lo que procuraré, aunque fíjate a lo que he dicho al principio. Podría poner los mismos que tú, pero ya los has puesto tú. Así que... Para darle algo de variedad... Pondré otros. Aunque algunos sí tengo que decirlo, como por ejemplo el Love World, ese tanto ya por ciento. O el Sonic 3 Anakin. El Sonic 3 Anakin es lo mismo. Pero... Esto creo que lo haría. Streets of Rage. Tío, ya deja de... Estoy spoileando toda su lista. No sé, pero vamos, hay algunos que probablemente sí coincidan, ¿no? Aunque eso sí, aprovechas a explicar otros motivos de por qué están ahí. Claro. Aunque sean los mismos, pues por lo menos... Pero a ver, ¿qué te voy a explicar? Si no hace falta que diga nada. Yo solo tengo un motivo. Música. Bueno, digamos que es uno de sus motivos principales. Pues bueno, pues... Yo no compro juegos, yo compro BSOs en forma de cartucho. Cualquiera que te oiga se va a pensar que solamente escuchas la música. No, juego, los juegos y me gustan los juegos, pues los juegos. Bueno, pues pero hay que matizarlo. Es importante, muy importante. Hay que matizarlo. Exageradamente importante. Hay que matizarlo, que no es que compres solo un juego solo por la música, pero es un factor muy importante para ella. ¿No? Sí. Pues ya está. Pues esos son los 15 favoritos de Mega Drive. Haremos de más consolas en el futuro. De hecho, tenía intención de haber hecho el de PlayStation hoy. Pero bueno, estoy esperando alguna cosilla para enseñar por ahí en el vídeo y veremos a ver si lo hacemos más adelante. Pero bueno, de momento pues ahí está el de Mega Drive, ¿no? Pues nada más, ya nos damos más la brasa, que ya veis aquí detrás que se está haciendo de día. Se ve aquí, nos amanece siempre los vídeos, ¿eh? Es lo bonito de ellos. Ahí están mis 15 favoritos. Aprovechad por vosotros aquí en los comentarios si queréis los vuestros. Que paso son los favoritos de cada uno. Podéis decir, pues mira, estos son los 15 que más me gustan. O lo que sea. Y bueno, paso hasta los comentarios. Que nos vemos en siguientes vídeos. Y un saludo a todos. Hasta la próxima.